hermosos, bienvenidos, sean todos al stream del día de hoy, que estamos aquí con mucho ánimo y energía y alegría. Espero que ustedes estén muy bien. Hoy es mi día favorito de la semana, viernes, entonces estoy contenta por eso, no más por eso. ¿Cómo andamos todos los demás, eh? Dice por aquí, te quiero, gracias, el nombrecito que no entiendo porque es de otro idioma, pero muchas gracias y bienvenido. Carly hermosa, gracias por compartir el stream, también a mi mujer que veo que están compartiendo ahí, muchas gracias por compartirme la transmisión, se agradece un montón. Y la gente que anda por aquí dejando su like, también muchas gracias, ¿vale? Me ayudan mucho dejando un like, una reacción, una compartidita, qué sabrosa, gracias. Me saludas, es mi cumpleaños, obviamente, Davis, feliz cumpleaños, te mando un abrazo, que estés muy bien, que te la pases muy bien hoy. Y perdón, he tomado hoy como que mucha bebida gaseosa y me hace erupar, no sé si soy yo. Hola, ¿cómo estás, Carlita? Me gusta ese lunar que tienes, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Tururu. Hola, Hugo, guapísima, muchas gracias. ¿A dónde tan peinada? La verdad que sí tengo hoy unas cositas que hacer. Voy a salir en un ratito. Entonces, pues sí me peiné un poco bonito, ¿verdad? Esos peinados que son como peinados despeinados me gustan. Porque nomás tienen un toque de... no sé. Nomás un chonguito y así unos risitos. No sé, pero me gustan los peinados despeinados. Eres divina. Nunca voy a encontrar otra mujer más bella y linda como tú. No, qué va. Si hay mujeres en esta vida muy lindas y muy bellas. Y así. Para Sara Solitas, dice Celica Humilde. Pero Free Fire toca hasta la noche. Ahorita toca, yo creo que Clashito Royale. Tengo ganas. Y aparte va a ser una hora y media de stream nada más. Besitos. Entonces... sí, por eso cuando hago como que más cortos los streams, procuro de que sea Clash Royale, porque ya sé que ustedes prefieren Free Fire. Entonces digo, bueno, vale, hoy que va a ser corto, pues vamos a hacer, bueno, ahorita que va a ser corto este stream, pues vamos a jugar al jijijija. Y así, como la ven? ¡Qué buena bebecita! Muchas gracias. ¿Para dónde vas? Ah, es un compromiso que tengo personal. Entonces, a las 7 y cuarto por ahí me voy. Debería irme 7 en punto, pero es que sí quiero hacer una hora y media exactamente de stream. Entonces, sí, básicamente eso es lo que hay que hacer el día de hoy. Unas cositas por ahí. Y en la noche volvemos, ¿vale? ¡Ay! Todos, uff, todos digan, uff. Besos, bebé, besos, besos, besos. Pero sí, aquí andamos tranquilos, ya, ¿cómo se llama? Ya la verdad es que pues quería aprender stream desde hace rato, pero por una u otra no empezábamos. Pero bueno, voy a empezar a jugar ya, nomás que no encontró mi cable. ¿Dónde quedó el cable este? Madre mía, que se me ha perdido. Hombre, ¿dónde está el cable con el que...? Me había espantado, dije, ay, Dios mío, ¿dónde quedó el cable? Giselle, que no soy Giselle, carajo. Ni siquiera creo parecerme, pero pues siempre me dicen que me parezco a Giselle Montes. Yo no creo parecerme, pero bueno, no sé si decir gracias o qué. Espero tu mensaje, princesa. ¿Cuál mensaje? Hola, Jordan. Hola, Juni. ¿Cómo estás? Saludito, precioso. Muchas gracias. Creo que empezó por ahí. Déjenme checar una cosita rápidamente. Ah, alertas compartidas. No, ya. No, ok. No, olvídenlo. Gracias, gentecita, por dejarme su like, ¿vale? No se les olvide dejar su likecito, su reacción. Y pues muchas gracias por estar aquí a todos los que andan presentes. Espero estén teniendo un lindo viernes. Si van a salir o algo, pues que sea un buen viernes. Si quedan en casa, pues igual un buen viernes, ¿vale? Hola, Jeremy. ¿Cómo estás, Jeremy Llano? Saludos, Rodolfo, hermosa mujer. Muchas gracias, Omar. Hola. ¿Te ves hermosa? Sí, gracias, Carly. Gracias, mi amor preciosa, hermosa. Tú también eres muy hermosa, ¿eh? Gracias por eso. Ahí está, me voy a hacer grandecita. Ahí estamos, listo. Hoy sí me saqué el flequito, ya tiene tiempo de que no me ando sacando el flequito, pero ya me lo saqué hoy. Y sí se ve bonito, ¿no? Hola, hermosa, ¿cómo estás? Hermosa, enseña las plantas de tus pies. No, bro. No, bro. Pero si quieres puedes suscribirte a OF y ahí pues básicamente hay patas. Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Preciosa, gracias. Alexis, todavía no empieza la fiesta de estrellas, pero en cuanto empiece la fiesta, recuerden que Facebook les regala 75 estrellas aleatoriamente a los que están en mi stream. Entonces chequen si Facebook les regala y le pican en la estrellita y si sí, pues pueden enviarlas con algún mensajito.
momento, ¿vale? Ahorita que empiece la fiesta. Cris, gracias Cristian Morales por esas 75 estrellitas, te las agradezco mucho. Un beso para ti, muchas gracias. La señorita Ola Burgo, ¿cómo estás? Hazle más zoom a tu cara hermosa. No puedo, creo, hacer más zoom ya. Es todo. Pero... Ay, perdón, le pegué el micrófono, perdón. Pero sí estoy en pantalla grande realmente, porque como voy a jugar Clash Royale, me permite como que ampliar la cámara, a diferencia de cuando juego Free Fire, ¿verdad? Que necesito estar como más chiquita. Pero aquí en Clash Royale no hay ningún problema, me puedo hacer más grandecita porque el juego solo abarca un pedacito de la pantalla. A ver, ¿qué dice por aquí, hermosa? Hola DJ Travis, ¿cómo estás? Saluditos, mi cookie hermosa. Un beso, bebecita. ¿Cómo estás, bebecita? Hola Manuel, hola Martín, ¿cómo estás? Pues a nadie le importa, Lorenzo, nadie se va a suscribir. ¿Qué tal tu tarde de ayer? Pues bien, Carly, la verdad ya no pude regresar este porque llegué muy, muy noche del gimnasio y luego aparte de ahí mis amigos quisieron pasar a los tacos y todo eso, entonces ya se me hizo re tarde y ya no pude llegar, llegué como 12:30 y ya se me está muy tarde. Y cuando uno está entrenando en el gimnasio debe de dormir bien, si no de nada sirve, entonces dije no, ya mejor me voy para la cama. Y pues realmente... pues había hecho un ratito de stream, no los dejé sin directo, entonces dije, bueno, ya estuvo bueno, como ven. Pero si ya no volví ayer, bebé, pero todo perfecto. No sé por qué nos está escuchando mi hijo, déjame ver si está en modo silencio. Estaba en modo silencio, con razón no lo oía. El jijijija. Bueno, déjenme reclamar unas cositas, creo que tengo por aquí, un cofre, vamos a abrirlo. Nice. Y ahora vamos a desbloquear uno nuevo. Luego, ¿qué otra cosita tenía que hacer? Déjame ver. Vale. Vamos a ir por acá para ocupar esto que tengo aquí pendiente para subir las lechonas. Buenas tardes, Jonathan. Estoy bien, mi amor. Gracias. ¿Y tú cómo estás? Y este comodín, Buenardo. 10 de 50, 1 de 50, 19 de 20. Vamos a subir los barriles a los duendecitos para que estén más insanos. ¿Listo? Ok, y ahora pues vamos a ver qué otra cosa. Vamos a recoger este oro gratis. ¿Qué más hay por hacer? Subir de nivel por 1000. Por 1800 de oro. Tal vez ocupo este para la torre infernal. Ya, porque lo demás no lo ocupo a la madre. 40,000 para el minero. Carta legendaria para el minero. Yo lo tengo, la cambié. Creo que cambié el minero por el. ¿Por qué carta también? No me acuerdo por qué carta. Pero la cambié, entonces no me sirve, bro. No me sirve. Ya vamos pues a una batallita. Oye, ¿qué pasó? ¿Se quedó aquí? Hola, princesa. Hola, ¿cómo estás? Saludos, Walter. Bella. Ya me voy porque nunca me saludan, dice Martín Zúñiga. Qué delicadito, ¿no? Hola, bella. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Un saludo. Gracias, Esvin Herrera, por esas 75 estrellas. Y a Denis Rubén también. Iván Camacho. Isaías Cáceres. Gracias, Jonathan, por suscribirse. Pablo Albert, gracias por esas estrellas. Ay, Dios mío, que me están dando en la torre mientras yo agradezco estrellitas. Víctor, gracias, mi amor, por las estrellitas. Ahora sí, vamos a darle, pues, a la wea. A la wea esta. Vamos a ver, vamos a poner unos esqueletitos por aquí. Luego un mago allá. Sí. Nice. Sí, muy bien. Vamos a mandar un montapuercos y luego... No vamos a hacer predic porque ya había sacado a sus esqueletos, estamos de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo que este man a sus esqueletos ya los había sacado, entonces no tiene chiste. ¡Uy, qué gran jugada! Eso... Eso merece un jiji. ¡Ojo! ¡No! ¡Luis! ¡No! ¡Luis! ¡Wow! ¡Muchas! ¡Ay, Catimplié! ¡Perdón! Se me fue la banda, lo siento, mis reflejos malardos que... Perdóname, soy del cubajo. ¡Oye, Luis! ¡Muchas gracias por... ¡No manches! ¡Ay, no manches! ¡Estamos locos! ¿O qué, Luis? ¡Gracias por las 2500 estrellotas! ¡Wow! Es que como estoy distraída en el juego, como que no sabía qué iba a decir y se me trabó la lengua. Ay, Dios mío, completamos las... Bueno, no completamos, ¿verdad? Y yo de que completamos, bueno, yo no, pero Luis
acaba de completar la fiesta de estrellas, Dios mío, estamos locos, ¿o qué, Luis? Ah, muchísimas gracias, te voy a dedicar esta partida, ¿oíste? Esta partida que voy a ganar va a ser para ti, ¿oíste? Fíjate eso, Fíjate nada más eso. Y te voy a dedicar un corazoncito en el juego, mira. Ey, esta partida es especial para ti. Especial, con especial dedicación para mi Luisa Raez, que acaba de donar 2500 estrellas y le voy a hacer una carita de amor. Ay, gracias. Oye, Luis, ¿quieres que te haga un sync? Gracias por completarme esa fiesta de estrellitas y gracias por tanto apoyo. ¿Quieres que te haga un sync para agradecerte? Si es que sí, tú me dices y yo te lo hago con mucho gusto. Gracias. 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 Un besito, mi Luis. Gracias también a Jorge Moreno por las 75 estrellotas y a John Ocampo. Gigi, buena partida. Obvio, bro, ganando como siempre. Mira que siempre la primera estoy fría y pierdo, pero hoy acabo de ganar la primera partida de esto. Hasta eso, ¿qué es, amigos? ¿Esto quiere decir que voy a subir de arena ya? Ni sé cuántas copas tengo. A ver, ahorita voy a checarle. No me acuerdo cuántas me quedé, pero me salió un comodín en este cofre. Nice. Buenísima. A ver, vamos a ver cuántas copas tenés. Uy, 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 uy. 3828. A las 4000 subo de arena, o sea que estoy cerca relativamente. Más o menos cerca. Vamos a usar rápido este comodín para las flechitas. Hola, Jacobo, ¿cómo estás? Soy nuevo sub. Hola, Kerry. ¿Cómo estás? No digo tu nombre completo porque la verdad se me antoja. Ay, sí, no, no es cierto, no es cierto. Porque la verdad, sinceramente, ya antojaron, ¿sí o no, chat? Es que ya antojó, Kerry ya antojó. A ver, dice por aquí. Yo no tengo estrellas, pero te las hago ver. Ay, Dios mío, caray, eso me interesa. No, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo mi día, Fer? ¿Cómo estuvo tu día, Fernandita? Bien, estuvo, caray, eso sí me interesa. Estuvo muy bueno mi día, gracias por preguntar. Estuvo, pues la verdad, genial. No me puedo quejar ni de una sola cosa. Creo que, bueno, nomás la queja de todos que traemos ahorita en Ciudad de México, creo que es la queja de ahorita, de hoy en día, de nosotros los chilangos, es el calor, amigo, qué perro calor que está haciendo. Estos días sí he estado muy duro, ¿no? Es como mi única queja. Pero de ahí en fuera te lo juro que no hay queja. Ay, madre mía, creo que la acabo de regar. Madre mía, ocupó muchas cosas para matar a este mega caballero y la verdad, francamente, me estoy preocupando. Me preocupa. A ver, vamos a ver. Hombre, hombre, ¿qué hacemos, amigo? ¿Me voy de One Insano? ¡No! Vámonos de One Insano, ya ni modo. ¡No! Me salió mal. Guardé las flechas porque según yo iba a hacerle predic. Y mira eso, amigo, salió muy mal. Me lleva, me... ¡Oh, no! Estoy jodida, amigos. Creo que esta vez voy a perder. Vamos a llorar. Ay, me acaban de tirar una torre porque le hice todo mal. Vamos a seguir llorando. Una lloradita más y a mimir. Ya, vamos pues. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? Estoy como estoy bloqueada de la mente, no sé qué hacer. F, ya sí, corazoncito lindo. Gracias, John Ocampo, te agradezco, bebito. Gracias por tus estrellas, agradecen mucho, ¿vale? Espérame, voy a pensar un gran combo ahorita mismo, nomás déjame ver. A ver, ok, vamos a mandarle aquí la wea esta. Luego le vamos a mandar al... ¡Ay! Tengo miedo, amigo. Necesito sacar al dragón infernal, pero urge esto, urge, amigo. Esto sí que urge, loco. Vamos a ver. Vamos a ver, ya. Ya de one. Vamos a mandar esto por aquí. Hombre, amigo, este man no se va a dejar. ¡Ojito! ¡Ay! ¡Se quedó con 33! A ver, vamos a ver. Mira que tengo para tirarle la torre ya, pero me estoy haciendo la loca. Se la voy a tirar, jijijija. Se la voy a tirar ya de una, porque si no, luego esto se pone peor la cosa, amigo. Se pone peor la cosa. Madre mía. Vamos a tirarle esto por acá.
ya vale, ¿y ahora qué hacemos, amigo? ¿Ahora qué hago? Porque mi torre está muy jodida. ¿Y ahora qué voy a hacer, amigo? Yo creo que ya perdí. Vamos a ver. Dragón infernal, vea por este cuate de acá, Ay, madre mía. A ver, pues. ¡De one, mosquetes! ¡Montapuercos! ¡De one! ¡Corre, montapuercos! ¡Corre! ¡Ay, Dios mío! Vamos, pégale ahí, carajo. Pégale un poquito más. Vamos a ver. ¡Ay! Aquí, un dragón infernal aquí. Otra vez otro montapuercos. Vamos. Híjole. No, muy mal montapuercos ahí. Muy malo, amigo. Muy malo de mi parte. ¡No! ¿Qué es eso, amigo? ¡Ay! Necesito mandar, ¿sabes qué? Vamos, el dragoncito infernal, amigo. Vamos. ¡Un mago! ¡Le gané! Yo hago en Clash Royale, amigo, no sé por qué. Se me brota la emoción. Madre mía, Dios santísimo. ¿Qué hago, amigo? Gracias, Toti. Toti, muchas gracias por las 100 estrellitas. Madre mía, Dios santísimo. ¿Qué o qué? ¿Qué pasó, Toti? Madre mía. Ay, ¿qué pasó, Toti? Gracias por las 100 estrellitas. Ay, no, amigos, de verdad que. Ay, Dios mío, qué cagado. Ay. Bueno, pues la verdad, yo sinceramente tengo un poco de flojera de ganar siempre. Evelyn, ¿cómo estás, Evelyn? Bienvenida, gracias por las 75 estrellas. Me encanta cómo te emocionas. Ya sé, amigos, es que Clashito Royale hoy en día está bueno para mí. Me gusta mucho. Me divierto un montón. Yo no sé cómo no lo había jugado antes, y Clash Royale tiene años que salió. Y realmente nunca lo había jugado. Imagínate que fuera un streamer Evelyn de Clash Royale hoy en día, cuando el juego era su mero boom. Uff, realmente ahorita ya no mucho. Digo, creo que como que estaba reviviendo otra vez, pero ya no mucho. Pero no me importa, igual lo juego porque me gusta, ¿saben? Buenísima partida, la verdad sí estuvo bueno. Sí, tan hermosa. Ay, gracias, Jimmy. Gracias por pensar eso, pues. Hola, Ari. ¿Cómo estás, loquilla? Pues bien, aquí, mira. Las risas nunca faltan. Y me reclamo este premio. ¡Eh, Ale! Comodín. ¿Les gusta mi mazo o no? Yo ya voy para las 4000 copas y si mantengo ese mazo. Es que a mí me gusta. Déjenme cambiar de one esto. Pero sí, hola Marcos, mándame tu invitación de amistad. ¿Qué crees, bebito? Que no puedo porque estoy en el cel y en la compu. Lo tendría que mandar solo a la gente que tengo agregados en WhatsApp. Se los puedo como que mandar. Pero de lo contrario no puedo. Pero mira, este es mi clan. Si gustas unirte, ahí te va. Se llama Ferchitos, están bien activos. Andan siempre ahí todo el mundo dándose pepes o jugando, haciendo lo que se tiene que hacer. Mira, la Val es bien viciosa. Le digo, eres re viciosa. Con razón me ganas, vieja guanga. Ah, no es cierto, vieja guanga no. Nomás con razón me ganas. Jijija. Ok. Entonces, ese es el clan. Si alguien se quiere venir, a ver, ponlo tantito abierto, Marcos. Ayúdame ya a hacer uno que otro espacio para la gente que está hoy aquí en el stream, por favor, ¿no? Ah, próximamente va a ser un... O sea, es que les vengo dice, no lo he hecho, pero también he estado, ahora que metí al gym, estoy como que ahí con mi cuerpo, ahí metiéndole duro. Y entonces como que, si se dan cuenta, no he hecho mucho stream, pero no es por estar dormida, por eso me siento orgullosa que hice, amigo. Porque no es por estar dormida, he estado activa haciendo otras cosas. Pero a lo que voy es de que les he estado diciendo que voy a hacer un torneo y no lo he hecho. Pero sí quiero dar unas 5000 copotas, ¿va? Quiero hacer un torneito con unas 5000 coponas por ahí, más o menos. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, Virgen Santísima! ¡Ay, Virgen Santísima! A ver. Ya, GG, amigo.
Hasta luego, Lucas. Hasta luego, Lucas. Vamos a mandarle un maguito ahí. Para eso de que le pueda pegar un poco. Hombre, de todas maneras, mi dragón infernal se murió, amigos. Mira eso, amigo. Me tiró esa bola odiosa ahí. No. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Un saludito. Waifu preciosa, ¿cómo estás, mi Aurelito? Ratona, ahora ese man, ¿por qué me dice ratona? Ratona, porque okay. Soy el ratón, soy Evidio, soy el hijo del Chapo. A ver, vamos a ver. Una valquiria, bueno, vámonos suave. Vámonos suavecito para abajo. Para abajo. Vamos a ver. Epale, epale. Mira, vámonos así. Así de huevos. Va. Esa torre infernal me jode un montón, amigo. Pero mira eso. Como quiera que sea, la Valquiria me ayudó un montón. Porque si hubiese mandado el monta solo, uff, la torre infernal me lo jodía. Pero mira que la Valquiria es buff. Valquiria es buff. Valquiria es super buff. Es lenta la Valquiria, pero es good, ¿sí o no? La verdad. Un poquito lenta, eso me desespera. Hola, Otoniel, eres guapísima. Muchas gracias por pensar eso. Gracias, gracias. Ah, vale, vamos a ponerle un dragoncito por acá también. Y un mago para que se lo... ¿Qué, amigo? ¿Para qué mandas ese ahora? Para que se te quite, te voy a mandar un barril de duendes, ya que no tienes nada que hacer. Porque acabas de gastar tu tronco a lo tonto, ¿sí sabes, no? Bueno, pues ahora vamos a mandar por ahí esto. Vamos a proteger de este ladito. Y luego, fíjate bien lo que vamos a hacer. Vamos a mandar a Valquiria acá. Otro barril, aunque creo que ahora sí ya tiene tronco. ¡Ah! ¡Lo gastó otra vez! ¡No, bro! ¿Qué haces, bro? No, crack, ¿qué haces? A ver, vamos a echarle las flechas a ver si le tiramos la otra torre. No. Bien, amigos. Voy en racha. Llevo 3 partidas ganadas, ¿eh? Y ale. Preciosa, eres bellísima. Muchas gracias. Gracias, gracias, bebito. ¿Cómo estás? Bien, Carlosito. What the fuck, no me avisó. Si no venía Clash, no me daba cuenta. Ay, no. Facebook haciendo últimamente troleándome. Oigan, ¿qué creen? Me cayó una infracción del 2019. Por una palabra que dije, en aquel entonces yo ni siquiera hacía streams aquí, yo hacía streams en otra plataforma y les dije, oigan, el que no venga es, y dije una palabra que no se puede decir aquí, y con una foto y yo mandándolos a mi stream en aquel entonces, en el 2019, y me cae la infracción por eso, y yo, hola, y yo nada más dije, ay, XXX, y la borré, ojalá que se me borre con eso la infracción, si no ya valí, amigos. Porque las infracciones no se miran al instante, sino que como que con el tiempo luego hay problemitas ahí en mi página. Pero yo espero, primero Dios, ya borré eso y ojalá que se borre todo. O sea, ya no quede huella. Ay, no, hola Marcos, ¿cómo estás? Ay, mira, Toti, ahorita no me vas a sacar de mi buena vibra y de mi estado de felicidad en el que estoy ganando. No voy a jugar contra ti. No, es cierto, sí, déjame jugar una más y ya juego contra ti, Toti, ¿va? Valió barriga, sí, super barriga. Pero en serio, barriga del ¿cómo se llamaba el este del Chavo del Ocho, amigos? El hijo del señor Barriga, ¿cómo se llama? El Ñoño, barriga de Ñoño, así de barriga. Así de barriga valió. Pero bueno. ¡Ay, madre mía! ¿Y ahora qué vamos a hacer? A ver, ya sé, tengo una idea. Eso solo era para distraer a estos dos cuates. Ahora vamos a mandarle a un... Ale. Ale, bueno pues, hágale pues ahí, vamos a ver. ¿Será que el Pichu y yo nos quedamos ambos sin elixir? No, hombre, ese sí me sacó a la princesa. Me le pongo a la Valquiria ahí, si no. Ay, de One la borró, la borra de una, ¿verdad? De One se borró ahí. Vamos a mandarle un barrilito de duendes ahí. Eso. Bueno, vale, al menos ya hice algo de daño, estamos de acuerdo, ¿no? Ok, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ya sé, vamos a ponerle aquí para distraer un poquitillo. ¡Uy! Y luego atrás un dragón infernal también. A ver.
Ay, lo que necesito es que me reviente al gordo ya. Me lo eso, eso era lo único que necesitaba. ¡No! ¿En qué momento me mandó a este? ¡Ay, Dios mío! ¿En qué momento llegó esa morra? Que yo ni un brillo, pelado, yo ni en cuenta. Ya, ya valió. Ya valió, ya valió, ya valió. Oh my god, ¿cómo es que tiene tantas weas para sacar este cuate? Hombre. Bueno, esos esqueletitos no entendí para qué los mandó, súper innecesarios. Pero bueno, bueno. O puede ser que los mandó para distraer al mago, ¿verdad? Sí tiene sentido. A ver, pues. Eso, eso, distráeme tú ahí al dragón infernal, tú distráemelo ahí. Ahora pues vamos a mandar unas flechitas ahí. Eso. Eso, 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 eso. Mandemos esto por acá. Ay, madre mía. Se dejó caer con todo, ¿eh? Ay, 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 ay. Vale, vamos a mandar una valquiria acá. ¡Ay! Tengo miedo, amigo. Chingado. El mago aquí, el mago aquí. Ey, cuidado, el mago. Ya, bro, ¿no? Ya, ¿no, bro? Este bro tiene elixir, ¿qué onda? Este bro no se cansa de sacar cosas. A ver. A ver, vale. Vale, vamos a mandar. ¡Ay, ay, 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 ay! El dragón, el dragón, el dragón, el dragón. Esqueletito se ocupó aquí. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué hago, qué hago, qué hago? Vale, 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 vale. Vamos a ver. Bien, bien, bien. ¡Le gané, nomás! ¡Lol! ¡Lol, lol, 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 lol! ¡Qué nivel, bro! ¡Qué nivel les vengo manejando hoy! ¡Aplausos en el chat! Me alegra mucho, yo ando más o menos. ¿Cómo te fue? ¿Por qué más o menos, Arisito? Bien, mi día bien, todo tranquilo. Fui a arreglar unas cosas tediosonas ahí del banco, pero pues ya más o menos está quedando. Y luego, pues, ¿cómo se llama? Ya saben, al gym, esas cosas. Aunque en la noche creo que vamos a regresar a la alberquita al ratito. Carly, aplausos. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué dice mi mujer? Vi Ojer comentando, mi Fer, te cuento, hoy ya me acabaron de reconstruir mi muela, la que estaba un poco rota. Y la mala noticia es que la que se me rompió completo. Ay, perdón, me tienen que cortar de un lado de la encía para extraerla. Ay, no. Lo bueno es que todo eso lo hacen con anestesia, ¿no? Y como que eso hace que pues ya no revela tanto y así. Ojalá, espero que lo hagan con anestesia. Chulada, Lunarcito, gracias. ¿Qué te tomas? algo para el calorcito, Marco. Hola, María, ¿cómo estás? Un saludo. ¿Cuántas copas llevo, amigo? Ya subí bastante, ¿no? Déjame ver. Creo que ya subí a las 3,000. ¡Hala! 3,917. Dale. Nada más déjenme ya jugar unos pepes para descansar un poco. Porque siento que si gano, si juego otra la voy a perder. Entonces vamos a jugar unos cuantos pepes para distraernos un poquito. Ya si los pierdo, pues no hay bronca, ¿verdad? A ver, Alex King. Luego le doy contigo, Toti. Entonces otra vez no habrá stream, está bien. Ahora sí, quiero ver al Mau. No, sí, hoy sí, pues hoy es viernes. O sea, entre semana no me quiero desvelar. Ya si un día me desvelo, bueno, ya no estará tan mal. Pero si se dan cuenta, esta semana casi no me desvelé. He estado durmiendo bien, bien, bien. Y entonces, hoy es viernes, o mañana sabadito, o así si nos desvelamos no hay tanta bronca. Pero sí, sí hago stream al ratito. Hola María, ¿cómo estás? Un saluditos. Es que tengo ganas de jugar LOL. O sea, a lo mejor al rato en la noche, no sé, ya veremos. Obada, ¿cómo estás, Obada? ¿Qué onda? ¿Y cómo estás? ¿Cómo van esos millones? ¿Cuáles millones? ¿Qué como? Nada, bebecito, estoy tomando algo para el calor nada más. Hoy no estoy comiendo nada, ya comí hace ratito. Mi mamá hizo... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay!
No tenía nada con qué ponerle a este cuate. Me jodió, me acaba de joder el Alex King. Échale un barrilito. No, LOL no. Entonces, ¿free? Jijijija. Ya sé, tengo ganas de hacerles una ASMR, ¿sí o qué? ¿Una ASMR del rato de la noche o qué? Digo, podría ser buen plan. Podría ser. Vamos a ver. ¿Ya escucharon el nuevo álbum de Bad Bunny o no? Yo estuve escuchando la de Rau. La de Jay Cortez. Ay, man, yo siempre espero mucho de las rolas con Jay. Porque todas las que ha hecho con Jay me fascinan, han sido buenardas. Pero esta no lo sé si me gustó. Siento que está algo flojona, no sé. Y bueno, no pude escucharlas todas, pero solo escuché casi como que las colaboraciones que hizo. Y así. ¿Cómo la ven? Sí, ASMR, sí, nomás a ti se te ocurre jugar LOL. Ay, chale, bro. Chale. Pero pues a lo mejor y tengas razón. Aquí a la banda no le gusta LOL, realmente. Tienes razón. Aquí no les gusta LOL. Pero a veces está bien jugar algo que aunque la gente no le guste, a ti te gusta, ¿sabes? Lo malo es cuando juegas algo porque a la gente le gusta y a ti no. Ahí sí, para que veas, eso sí está malardo. Pero si juegas algo que aunque la gente no le guste, ya ni modo, pues al menos lo vas a disfrutar y de vez en cuando no está mal. Ya vamos, Mortal Porcos, por allá arribita. Luego le vamos a mandar, vamos a ver, un barrilito de dónde es por allá arriba. Eso. Hay mucho ojo con el... Oh my god, con el... Vale, le gané. Pensé que sí me podía tomar la torre de la derecha, pero no. Oli, Katy, ¿te llegué tarde? No, llevo media horita de stream, apenas que igual no voy a estar mucho, una hora y media y me voy a un compromiso que tengo. Es que es algo de la iglesia, pero ahora sí tengo más compromiso porque me pidieron que si podía ser la fotógrafa, Ale. Entonces, por fin me voy a llevar mi cámara, nunca la uso, ¿saben? O sea, la uso de vez en cuando para hacerme fotos o así. Pero casi siempre ocupo, pues, la verdad que el iPhone pues tiene una buena cámara. Entonces casi siempre ocupo mi celia hoy. Y hoy sí me voy a llevar a esa cámara para hacer unas buenas fotos allá. Entonces, tengo ese compromiso, por eso tengo que estar ahí activa. Entonces voy allá, saliendo voy a echarme una nadadita a la alberca y ya luego vengo a hacer stream. Eso sí, un poquito tarde, pero de que hay stream, o sea, como a las 11 más o menos, pero sí hago stream. Sí está bueno el álbum. Sí, sí está bueno, nada más que te digo que yo siento que la de Jay, yo dije, ah, mi favorita, y siento que está, como que algo le falta o no sé. No sé qué pensar en verdad. En realidad no sé. Que lo que... Hola Jesús, ¿cómo estás? Eres muy hermosa, sensual. Saludos amiga Fer. Linda tarde, sabes, eres muy buena jugadora. Muchas gracias. Pero fíjate que ahorita ya no creo ganar. Este man tiene más copas que yo y le sabe. A lo mejor y me gana. A lo mejor y me gana. ¿Quién sabe? Le voy a hacer lo posible porque no, pero... Puede ser que sí, no lo sé. ¿Quién sabe, bro? ¿Quién sabe? Vamos a ver. Voy a hacer lo posible porque no. Que no me gane, pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, preciosa. Gracias, Gabriel Moya. Se agradece mucho. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Y somos dos, tres esperados, por eso no tuvimos que marcar. ¡Ay, no, amigo! ¡No! Tiene una aventura cuando te desnuda. Y tengo reservado el hotel. No, creo que sí voy a perder, bro. Jajaja. Somos dos, tres esperados. Por eso no tuvimos que parquear. Ay, este bro, no, hombre, ya perdí, amigo. Era una aventura.
Cuando te desnuda. Ay, Dios, me equivoqué. Los esqueletos iban del otro lado, hombre. Madre mía. Vale, creo que no tiene nada para sacar. Ojo. Ojito. Porque ya no sacó nada, what the fuck. No entiendo qué pasó. Ay, carajo. No, me equivoqué, era el peca, amigos. ¡Ah! ¡Oh, ya perdí! Tiene 32 mi torre de vida, hombre. Esto ya fue, ¿saben? Esto ya fue. ¡No! Él sí me gana, amigos. Él sí me gana. A veces sí le he ganado, pero generalmente él me gana siempre. Ya sacó el depa para ver la pelea mañana. Yo saco el... ¿Quién va a pelear mañana? Dime. ¿Sacas el depa, ojito? ¿Cómo estás? Bien, todo genial por aquí. Muchas gracias. Y eso que pues, mami. Ahí está. ¿Qué pues? ¿Qué es lo que? Su besito tronadón. En la calle toda la siento. Era una aventura. Cuando te desnudo. ¿Alguien entró al clan que quiera? Ojito Guardiola. Ah, este también me gana. Ay, Dios, de aquí del stream si hay dos o tres que ahí más o menos me ganan. Pero bueno, vamos a ver. Ya sé, le voy a decir a mi hermana que me haga una foto de ella mientras yo estoy haciendo las fotos. ¿Sí han visto, no? Como que los que están tomando fotos con sus cámaras chidas así colgadas de aquí del cuello. Y mientras yo estoy haciendo fotos, mi hermana que me haga una foto a mí y se las muestro, ¿va? Mi hermana me va a ayudar un poquito, pero ella va a tomar con mi celular. Y ya, ¿va? Es la pelea del Canelo. ¡No manches! No sabía, bro. ¿Mañana? ¡Órale! Pues, ¿qué hay que hacer o qué? ¿Qué lo que? ¿Mañana qué hay que hacer o qué? ¡No! Tanto te desnudo. Tengo reservado el hotel, pero con estas canas no vamos a llegar. Somos dos desesperados, por eso nos tuvimos que parquear. Ay, no, no tengo nada de elixir, estoy jugando muy al loco. Vamos a calmarnos un momentito, ¿no? Unas chelas y unas papas en la pelea. Sí, bro, suena como que un buen plan. Suena buen plan eso. No. Oye, ¿qué pasó? Como que... Ah, ya. Ya me hice enojar, man. Ya me hizo enojar este bro. Toca o seguir jugando contra puro niño tamal. ¡Hala, aquí! ¡Qué partida de! ¡A la concha! ¡Qué partida de! Hice todo mal en esa partida. ¡No! ¡Ay, qué enojo! ¡No! ¡Hice
todo mal, amigos. Casi me tumba la tristón. Percita, no. Can you send me your phone number WhatsApp? Percy. No puedo, bebecito. WhatsApp solamente se lo doy a los que son amigos, amigo, lo siento. Ya me toca o seguirás jugando contra puro niño tamal. Dale, Toti, vamos a jugarla ya. Ni tan niños tamales me han ganado los dos. Me ganó Marcos, me ganó Guardiola. Ni modo. Tú eres una aventura cuando te desnudo. Tengo reservado el hotel. Vale, pues vamos a jugar con Toti, amigos. Voy a intentar jugar más tranquila. Pasa WhatsApp. ¿Cómo estás, mi mujer? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué tal tu día? ¿Andas trabajando ahorita o qué andas dedicándote? Ya no te pregunté, pues. Para mí que te dejaste ganar. Sí, obvio, es que luego a veces ya es muy aburrido de que ganar todo y así. La verdad que sí. Ya luego uno se aburre de ganar también. Un poco desanimado por algunas cosas, pero no te preocupes. Ya se me pasará, dice. No, mi Ari, se me pasó el comentario, no lo alcancé a leer ya, pero no me digas eso. Bueno, algo fue algo, ¿no? No, no manches. ¡Ay, no! ¿Qué hice, bro? ¡No! Me va a ganar aquí ya el P.E.K.K.A. Este es P.E.K.K.A. es tremendo, ¿eh? El P.E.K.K.A. es tremendo. ¡No! ¡Ayuda! Yeah, ¡no! We can play Free Fire or any other games if you're one. ¡Ah! 58. No, obviamente Tati, yo no hice nada en esto. Obviamente esto es la de... Era en cáliz, obviamente era un cáliz. Vamos a ver otra. Ay, ¿qué dices, bro? ¿Cómo vas a ir a ganar así? Obviamente que estoy de payasa para el stream, haciendo el show. Estoy haciendo el show, pero vamos a jugar ya. Qué aburrido estuvo, qué cosa. Ay, Dios mío, se me cayó el este. Qué aburrido estuvo ayer, ya mañana diré que es mi cumple. Ay, ¿por qué, Vladeri? ¿Por qué? Súper sad. Pero bueno, mañana es el festejo, así que en teoría sí. A veces cuando cae entre semana y así, sí está aburrida la cosa. A mí también me ha pasado. Cumpleaños aburridos, entonces no te preocupes. Mañana será el buen festejo. Es que Tati tiene todo para mandar el combo, o sea, hola. Real, ¿qué le pasa a este bro? O sea, tiene todo el elixir del mundo y manda todos los combos. Ves, o sea... Vale, pues que caiga esa torre, no hay problema, que caiga. Ya cayó, yo también le voy a tumbar a él ya. Vale, ya nos tumbamos los dos. Todo bien, todo bien. Jijijija. Vamos a ver. Gracias, Halley. De todas maneras, eres la mejor. Gracias por pensar así de mí. En la calle, tú eres una aventura. Cuando te desnudo. Oh. Bien, bien, bien. ¡Ay, esas flechas malvadas!
carajo, man. Como siempre, ya. Oh, miren, fíjense esto. Toti comentando en el chat ya mismo. Me dejé. Tenía para tirarte la otra torre, pero la verdad es que me dejé. Así. Le gané a Toti. Les dije que le podía ganar, amigos. No, hombre, es que en la vida no hay imposible. Te gané, mira. Jiji, hija. Jiji, mira esta sonrisa. Mira, mira, mira. Mira cómo enseño la mazorca. Mira, mira. Mira, mira, mira. ¿Viste? Esta linda sonrisa, Toti, que todo el mundo en el chat me la chulea diariamente. Mira. Jijijija. ¿Eh? ¿Cómo ves? Te voy a decir lo del hotel, pero con estas canas no va mal. Mira, mira, mira. Jijijija. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó, Toti? ¿Toti quiere otra? No, ya no, bro, ya necesito subir mis compas. No, sí ganaste bien. Ah, ¿qué dices, Guardiola, que Toti se había dejado ganar? ¿Ve? Te gané bien. Oye, es que la primera partida estuvo muy XD, me humilló muy feo. Todo el día estuvo lento y además, che día gris. Lo bueno que sí me felicitaron las personas que quería que lo hicieran. ¿Quiénes? ¿Yo? ¿Y el grupo de mods? ¿O quién aparte? Mi Bladrich. ¿Qué es lo que te digo? A veces cuando caen los cumpleaños entre semanas están guangos. Pero ya cuando se hacen los festejos y tal, ya después, pues ahí se pone lo bueno. Así que disfruta mucho tu día de mañana, ¿vale? Disfruta mucho, por favor. Y ahí nos guardas una fría y un pedacito de pastel. Buenas tardes, guapa. Hola, Jaime. ¿Cómo estás? Buenas tardes. A la madre, ¿que no había tirado ya un tronco? ¿Hola? Según yo, ya había tirado un tronco. XD, XD, le hice predica en tu cara. En tu cara, bro. Jijijija. Ay, Dios mío, qué cosas, ¿no? Qué cosas, ¿no? Hay mucho ojo. Oye, aquí se está poniendo dura la cosa, ayuda. Ala, esos esqueletos ya como que estuvieron un poquito de más, en verdad. Ya estuvieron muy poquito de más. ¿Qué pasa, mi Carlita? Pasó, bebé. Yo sé que en el amor soy un farsante. Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. Ya no tiene esqueletos para joderse a mi montapuerco. Ay, 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 ay. LOL, man. LOL. Bien, vamos a mandar un dragoncito ahí. Luego vamos a mandarle ya pues el P.E.K.K.A le va a tumbar ahí. Oh my god. Oh my god. Cuando te desnuda. Le tumbé las tres torres. Gracias. Qué insana, amigos. Era una aventura. Cuando te desnudo. Tengo reservado el arte. Fermi de 20 centímetros. Vamos a reclamar. ¿Yo? ¿O quién? ¿Tú? No, creo. Torito Dominic, ojito Torito Dominic en el chat. Arriba la familia, ¿sí o no? Toreto, gracias por las 100 estrellitas, te agradezco mucho. Me tocó un comodín y el cargo.
Epicardo, vamos a cambiarlo rápido. Voy a seguir subiendo, yo creo que el barrilito de duendes está como muy bajito. Pero te amo, Reinaldo, yo a ti también, muchas gracias. Pues amigos que realmente quiero y significan algo en mi vida, como por ejemplo ustedes. Ay, como el emoji, Vlade. Ay, mira, 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 mira. Ay, gracias, Vlade. Qué bueno que nos consideras así, también nosotros a ti. Vale, amigos, tengo que ganar 2 partidas más y subo de arena y subimos de las 4000 copas. Ya casi voy a alcanzar a mis bros, los que me enseñaron a jugar. Ya casi los voy a alcanzar, bros. ¿No están orgullosos de mí? No manches. ¡Ah! Haz un perreíto, cofa. Perreíto, sí, ya toca un perreíto por el TikTok, ya para ver qué tal, cómo van esas clases de baile. Así que en TikTok tocará un perreíto próximamente, ¿vale? Tú eres una aventura cuando te desnuda. Ah. Oye, esa cosa está fuertota, ¿no? Ese gordo está fuerte, man. Venga, venga. Uy, no. Uy, no, amigo. No, 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 no. No, 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 no. Escalen los esqueletos. Que si no me tumba la torre de una. Me la tumba, loco. Un dragoncito infernal. Aunque creo que lo regalé ahí, ¿eh? Y lo regalé. Hombre. Lo regalé. Estuvo frío ahí. ¿Bien chocalón? ¿Quién? Hola, ¿cómo estás, Vladimir? Un saludito. Vamos a ver. Un barrilito de vales. Pues, que lo que. Cuando te desnudo. Bueno, 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 le quedaron 23 de vida. Eso quiere decir que esa torre ya está caída. Esa torre GG, amigo. Vale, pues mira, ese monta va a hacer su trabajo. Este. Ese monta tumbó. La vamos a tirar los esqueletitos y aquí un dragón infernal. ¡Hola, madre! Me tiró flechas. A ver, pues, un Maye. ¡Ay, Dios mío! Ya estoy como que... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ay, Dios en mi vida. Ay, ay, ay. Ay, no me jodas. Manches, bro, mi torre está bien con 800 de vida. Manches, bro. Ay, ay, ay. Ay, madre santa de Dios. Esas cosas están fuertes. Voy a perder, amigo. Voy a perder. Madre mía. ¡Ay! Perdí. No manches. Perdí. Esas cosas Percita, you look so cute. Fuertes. Believe me, you have some very beautiful melons, OMG. No sé, nunca me había tocado esa carta. ¿Cómo se llama ese man? Trae como un algo en la mano. Estaba fuerte esa carta. Me mandas un beso a la distancia, Reinaldo. Un besote para ti. ¿Cómo estás? Hola, Fran. Un saludito. Madre. No, bajé de copas todo por la culpa de ese vato. Estaba fuerte, la verdad. Y tal vez te haber defendido un poquito mejor. Me puse nerviosa y empecé a desconfiar de mí. Ah, se llama el verdugo.
vaya. Vaya, vaya. Bueno, bueno. Siempre que me mandan montaporco como que no tengo para, ¿sabes? No tengo para contrarrestarlo. Ya. Ya. Ya vale. XD. LOL. Hermosa, hola, ¿cómo estás, Armando? Un saludito. No, el perrito por aquí no es. El perrito va a ser en TikTok. De hecho, vi uno que me gustó un buen. Desde la nueva canción de Karol G. Que se llama, no sé cómo se llama, pero dice: estaba con otro, pero ya estoy free. Y es un cachito de esa canción y es que hay que hacer un perreito chiquito y está cool. Me gustó ese, lo voy a hacer ese. Esa está en tendencia ahorita, pues. Estaba con otro, pero estoy free. Alex, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo que ya estás free? Yo haciendo ese tren y Alex. Oye, ¿qué te pasa? Estaba con otro, pero yo estoy free. Uy, 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 uy. Hola, Fabi, ¿cómo estás? Ay, vieja castrosa, ¿eh? En verdad. Oh my god, este vato. Oh my god. ¡Hala! ¿Qué? Bro, ¿hola? Se puso insano, ¿eh? Se puso insanity. Tiene 200 de vida, no creo que me gane. Yo dije, ya valí, te juro que me temblaron las cejas. Me temblaron las cejas, en verdad. Nice. Bueno, recuperamos un poquito. ¿Alguien del clan que se quiera dar conmigo? A ver, Alex King. Vamos a darle, pues, rápido. Yo, corre, Forest, corre. Corre, Forest, corre, corre. Estaba con otro, pero hoy estoy free. Ajá, lo siento, tata. Qué buena onda trae esa canción, ¿no? ¿Sí o no? Si me haces mi sync para presumirte con mi mamá que preguntó que si me habías hecho uno. Ay, claro que sí, mi Vladrich. Te lo hago al ratito. ¿Y qué otra cosa te iba a decir? Ah, pues yo también te preparé un sync de cumpleañero. A ver si te gusta. Lo siento, estaba con otro, pero no sé. ¿Qué pasó, Alex? Algo no te fluyó muy bien por lo que veo. Por lo que veo, algo no le salió muy bien a Alex. Estaba con otro perro. Perxita baby, send me a kiss. Hola. Believe me, you have beautiful melons. Es un mago muy malardo. O sea, más bien muy buenardo el mago de él. Me jodió todo. Estaba con otro, pero este ti. Lo siento. ¿Cuántos años tengo? Hola, Rodrigo. Tengo 21 apenas. Ja, ja, ja. Jijija.
¡Lol! ¡Qué gran predic de mi parte! No, bro, qué gran jugada de mi parte. Estaba con otro, pero eso. XD. ¡Vamos! Ya le tumbé ahí con este. Con este gran jugadón. Alto jugadón. ¡Claro! ¡Claro que sí! ¿Qué pasó, Alex? Eres mi chamaco. Mi hijo, el más chiquito de todos. Estaba con otro, pero ya estoy. Lo siento. Jijijija. ¿Cuáles son los requisitos para enamorarla a mí? Ay, Dios mío. Pues fíjate que no es tanto. Dominic Toretto, wow, no manches. Gracias por las 500 estrellitas, Toretto. Muchas gracias. ¿Quieres un sin, mi amor? Te lo hago con gusto. O sea, tiene la foto del Toretto y toda la cosa. Dije, Oli. Oli, Regi. Ahora sigo yo. Halo, Fabi, después de esta, ¿vale? Hola, hermosa, ¿cómo estás? Así, hermosa. Ah, no es cierto. Bien, gracias. ¿Y tú, cómo estás? ¿Qué pasó, Regi? ¿Ya estás lista para que hagamos el trabajo que necesitamos hacer? Oye, no, las fotos cuando las veamos, bro. No se ve nada, bro, nomás salió bien oscuras. O luego, cuando ya veamos, bro. No manches, bro. Tiré mi cámara. Yo tirando mi cámara, bro. Es mi primera vez con este gran, con esta gran labor que se nos encomendó, ¿verdad, Regina? Yo no haré nada, claro que sí vas a ayudarme. Ya me habías hecho. Dominic, muchísimas gracias por las 400 estrellas. Te las agradezco muchísimo. Muchas, muchas gracias. En verdad que muchas gracias, ¿eh? Mando un beso. Ahorita me dices si te hago tu sing. Nada más déjame acabar esta partida. Es más, déjala, gano así rápido. Te la dedico. Y ya, ¿te parece? Te hago tu sing. Gracias, Dominic. Gracias. Un beso. Gracias por todas las estrellitas que has enviado hasta ahorita, en verdad. Estaba con otro, pero ya estoy free. Lo siento, papato. Okay. Vamos a ver. Ay Dios, me estoy poniendo nerviosa. Este man sabe lo que hace, no es cualquier tonto. Ay, ¿qué les dije? No es cualquier tontito, Ojo. Vale, vámonos a por todas, vamos a intentarlo. Ok. Ay, ¿por qué, Dios? ¿Por qué, Madre Santa? Madre Santa. No, está la Valquiria, hombre. ¿Qué haces, amigo? Oh my god. Ok, vale, otra vez lo vamos a intentar. Otra vez se la vamos a aplicar igual, ¿vale? Aquí vamos, 3, 2, 1. Vamos. Eso. Pégale. Dale. Eso. ¿Sabes?
¿Sabes, bro? Con un barrilito de duendes esto queda, amigo. Dime que sí, por favor. ¡No! ¡No! Ese cuate era muy sucio. En verdad, era muy sucio. ¡No, mi Victorito! ¡No manches! ¡Muchas gracias! ¡Mil estrellitas, Dios mío! ¡De espaldas! ¡Date un paso! La familia es primero. Sí, claro que sí, ya fuera de bromas y eso, yo sí creo eso. Yo sé que la broma de ti, Toretto, es esa, ¿no? Por la película y tal. Pero yo no sé tú, tu verdadero tú, o si será el verdadero, no, que se me que ese sí es el verdadero. Bueno, sinceramente, Toretto, tus últimas películas ya estuvieron medias feas. Sinceramente, déjame te digo que las chidas son la 1 y la 2. Bueno, también la de, déjame ver, la 5 también estuvo buena. Reto Tokio también, ¿no? Bueno, pero solo te quería decir hello, eso. Baby, you have beautiful melon, melons, melon, ¿cómo has estado? Que te quiero mucho, porque quieres a la familia y la familia es primero, bro. Yo realmente, fuera de bromas, yo creo que sí, yo creo que no hay nada más valioso en la vida que eso. Por eso trabajamos, ¿sí o no? Por eso trabajamos, por la familia, pues estamos día a día en nuestro motor, por la familia uno sale a viajar. Bueno, a veces personalmente, pero creo que en familia todo es mejor. ¿A poco no? ¿A poco no han comido así en familia? Dices, sí, ¿a poco no has salido a algún lugar en familia? ¿A poco no vas al cine en familia? Y con familia me refiero a veces familia como papás, como hermanos, pero también tenemos amigos que son como familia, ¿no? Entonces, la familia es primero 100%. Gracias por esas estrellitas, te las agradezco mucho, mucho, mucho. Caramba, ¿qué voy a hacer, amigo? No pude ganar. Tal parece que me va a costar un huevo subir las 100 copas que me hacen falta para la próxima arena. Estoy en esa línea de que gano y pierdo, gano y pierdo. Vamos a jugar otra con Tati, se quedó picado de que le gané hace rato. Se quedó picado, no creo ganarle ya otra vez, porque a veces cuando le llego a ganar es porque me cago. Realmente me da un golpe de suerte o algo, pero casi nunca le gano a él. Pero bueno, vamos a intentarlo de todas maneras. Déjame cambiar los audífonos porque en estos no escucho. Espérame un momento, Tati. No escucho el juego y sin el jijija no es lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner este mismo acá por acá. Estaba con otro, pero ya estoy free. Ok. ¿Acaso estamos locos o qué? ¿O por qué no le dieron mis flechas al mago? Lo hice un poquito mal ahí. Bueno, las flechas no le dieron al mago, caramba. Ay, carajo. Ay, carajo. Estaba con otro, pero estoy frío. No. Voy a esperar un poquito. Vamos a recuperar el exit de alguna manera. Ay, qué castres estos viejones de los esqueletitos. Son un castre estos viejones. Mira, la de Valkyria es lenta como ella sola. No, amigo. Pues es que hay veces en donde la Valkyria me dan ganas de darle una patada. En verdad, hay veces que yo digo, apúrale, mija, no traigo tortas, hija, no traigo tortas. Madre mía. Ay,
di con ese barril de dones. ¡Oh! Estuve a punto de ganarle, no manches. Toti tiembla, Toti ya, Toti ya. Toti ya me tiene miedo, ya no es como antes. Toti sabe que ya le doy un poquito de ¿cómo se le dice cuando le das a alguien qué? ¿Cómo se dice? ¿Estudias o trabajas? Ahorita nada más trabajo, Reinaldo. Batalla, ya le doy batalla, ¿eh? Elber, no manches, muchas gracias, Elber, por las 500 estrellitas. Te agradezco mucho también a ti, a Carlos, GTM, Christopher. Hello, baby. You have beautiful melons. Hola, hermosura, acá preciosa, estás, mija. Thank you so much. Yeah. My melons, pero no se dice melons, ¿no? Según yo, no se dice melons, amigo. Oye, Siri. O sea, tampoco es inglés, pero no me acuerdo. Siri, ¿cómo se dice melón en inglés? Pero melons no es. Oye, Siri, ¿cómo se dice melón en inglés? ¡No! ¿Melón es igual? ¿Melón, melón? Oye, Siri, ¿cómo se dice melón en inglés? ¿Se dice igual? ¿Melón es melón? ¿Como que ya hace sueño? Ay, ajá. Ya me voy, Regi. Yo casi voy a terminar el stream para que nos vayamos allá. Muchísimas gracias, Elber, que dice que hermosura, preciosa. Gracias, Elber, por las 500 estrellitas. Se agradece mucho. Te mando un beso. Muchas, muchas gracias, ¿oíste? Es lo mismo, pero para ti... melón. ¿Melonchón? ¿Melonchón? ¿Cómo? Melonchón. Ay, Dios. Bye, Alex King. Yo todavía no me voy. Me voy a esperar un poquito más. Una hora y media, ya casi me voy. Pero gracias por las bonitas palabras, ¿vale? Te agradezco mucho. Mil gracias. Ay, no, Carlos. Solo mira tu cara. ¿Cómo se te ocurre decirle a alguien así? Ay. A ver, muchas gracias. Ok. Gracias por las 500 estrellitas, te agradezco mucho. Ahora sí, ¿qué cosa? Beautiful Cantaloupe es melones, melones, ahora sí, mija. ¿Qué? ¿Prenderás en la noche? Yo creo que sí, Carly. Al menos que de plano salga algo, pero no, lo más seguro es que sí voy a prender en la noche, ¿ok? En la cama, pero el asiento. Era una aventura. Yo te desnudo. A la madre mía. Oh my god. Así que me jodió un poquito, Tengo que echarle ganas, Echarle ganas ya, porque si no. No me está dejando hacer nada. Te haré como que te creo, dice. Haré como que te creo. Ah, mi Carly, es que sí quiero, pero... No, sí, sí voy a hacer en la noche, amigo. Lo más seguro es que sí. A ver, vamos a intentarlo una vez más. Pero vamos a mandar al mago por delante. O más bien... Tamayo. Muy mal. My God, sí me hizo daño, A ver. No, mejor me voy a calmar. Vamos a calmarnos un poquito. Como que tiene dos o tres cartas que me hacen counter y es ahí donde yo me quedo con cara de payaso. Ay, el hielo me lo odio. Me jode un montón. Beautiful Cantaloupes, melones, hermosos melones en inglés, mija. De verdad lo odio, amigo. Ay,
Ya perdí, wow, increíble. Wow. Ay, ese man estaba muy, muy roto. Sus cartas que tenía estaban rotas. Ay, muy rotas. Rico no tu Ognija. Wow. Gracias, Elber. ¿Así? ¿Estás escrito ya a lo ese a poco? No sabía. ¿Ya hemos platicado por allá? Si no, para que... A ver si al ratito nos tiramos una platicadita y agradecerte todo el apoyo, ¿vale? Muchas gracias. Te agradezco mucho. Qué bueno que te gustó. Y gracias por el apoyo de Estrellitas por aquí también. Un beso. Te agradezco mucho. Gracias por ese apoyazo, se agradece mucho mi Elber. Pepe, pues jalo, ya que, ya, pues ya, de todas maneras ya bajé de 3.900 copas, ya estaba, oh, estaba avanzada, ya me volvía. Hola, mi amor, es el chat que si no me das un beso. No. Ay, Dios, no partida, dice Fabi. Ah, pues sí, ¿verdad, Fabi? Tú querías jugar conmigo. Vamos a jugar primero tú y yo, Fabi, ¿vale? Es que Nubi es un gato, es un silvestre. No les puedo decir lo que dijo. Solo les digo que es silvestre. Ya que salga. No, porque hoy sí no se ha bañado, ¿verdad? No se ha bañado, está muy mugroso y me da pena. Nada más. Ay, Dios. Nada más se me queda viendo así. Ay, Dios. Ay, Dios mío. Tengo reservado el hotel, pero con estas canas no vamos a llegar. Déjame ver qué decía. Las estrellitas de miel, verde, se me encantó tu hoy, pero haces a uno así de cerca. Gracias por Dios. Cumplidos. Qué bueno que te gustó, la verdad. Me encanta tu oblo, haces a uno pues estremecer mi riena. Pues esta creo yo, ¿no? ¿Cómo la ven? Con calidad. Con calidad de la buena. Pero una aventura cuando te desnudas. Tengo reservado el hotel. Oye, ¿qué te pasa, Fabi? ¿Me está ganando Fabi? ¿Cómo así? Denme, concentro un poquito, ¿va? Porque creo que estoy desconcentrada. Espérenme un momentito. ¡Qué milagro, bonita! ¿Cómo es? ¡Qué milagro! Yo siempre estoy en vivo. Bueno, no siempre, pero diario casi hago esto. Así que milagro. Muchas gracias por las estrellitas, Ariel. Love, beautiful girl. Te ves super pretty. Only fans, I love you. ¡Ojo! Ya dos personas. Hello, beautiful girl. Te ves super pretty. Cara sonriendo con estrellas. Only fans y love, corazón rojo. Me gusta mucho ese apoyo, la verdad. Qué bueno que les guste. Ay, mi madre. Madre mía. No, amigo, qué malarda. ¿Cómo es que voy a perder contra Fabi, chica? Y salud, pues. No, perdí, amigo. LOL. ¿Tenía Valkyria? No vi si tenía Valkyria, pero si tenía Valkyria, qué tonta. ¿Por qué mandé un barril de donde sea? Super mija, super sensual, una imagen de ay, alto gracias, nivel, mija, sigue así, cae, nada te detenga, llegarás muy alto, mija. Sí, bueno, la tirada es salir en la revista de... ¿cómo se llama? De Playboy, ay sí. No, es que sí vi que Playboy le anda comentando. ¿No han visto eso que le anda comentando a varias streamers? ¿Ya vieron o no han visto eso? Yo me quedé como que... Oh. Fernanda, you so pretty. Pero muchas gracias, Ari, Ariel. Gracias por las estrellitas y gracias, Elber, por todo el apoyo y por tus palabras tan bonitas.
por creer eso, la verdad. En el periódico, el gráfico. Lo que pasa es que quiero salir en el periódico Metro. Por eso, amigos. A ver, deje jugar una más, a ver si logro ganar ya para regresar a las 3900, ¿vale? Esta vez no me diste batalla. Ya sé, pero me agarraste bien distraída agradeciendo estrellas y toda la cosa. También tú, Fabián, no manches. Me jodas. No me jodas de esa manera, Fabi. Gracias por el apoyo, bebecito. Te agradezco mucho, mi precioso Elber. Oye, ¿qué onda contigo, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué onda? ¿Qué ondita? ¡Hala! ¡Hala, man! Me jodió duro. Me jodió duro. Ya, vale, vamos a ver. Jijijija. Nice. Buenísima. Venga. Ok, se acaba de gastar esqueletitos. Eso quiere decir que vamos a mandar ahí un montaporcos, ¿eh? Rápido, Valky. ¡Ay! No, no, no. No tan pronto. No tan pronto, no tan pronto. Oh my god. Ahora sí, rápido. ¡No! Bueno, más o menos. Estuvo más o menos. Como quiera, esta torre está súper caída, amigo. Como quiera que sea. Por la otra torre. Te lo mereces todo eso y más, mi reina hermosa. Vamos a echar esto ahí. Vamos a mandar un barril y luego un montapuertos. Ah, ¿qué? ¿Otra vez tenía esqueletos real? Bien. ¡No, man! Oh my god, a ver. Bien. Lloré en lugar de reírme. Bien, buenísima. Yo los juegos y siempre lo gano, pero ya me aburrí. ¿En serio, Giovanni? No, este es un juego en el que ganas y pierdes y ganas y pierdes. Y por eso está... ahí está el vicio, porque no es como que siempre ganes, ¿sabes? O al menos que tengas esa suerte que te toque con puro... no sé. Ahí le voy a dejar, ya casi llegamos a la próxima arena. Ahí le vamos a dejar en 3900 copas. Amigos, siento decirles que este gran y divertido stream se acabó. Siento decirles que esta streamer famosa, internacional, popular, bilingüe, buenota naturalmente, se tienen que marchar. Te lo mereces todo y soy más reina. Elber, déjate hago un zinc para agradecerte. Falta que mi tablet no me traicione y no tenga pila. Espérenme. Vale, sí tiene. Menos mal, si te hago de una el zinc también, mi Vladrich, por cualquier cosa, por si al rato lo que sea. ¿Alguien más que donó estrellitas así quiere un zincito? Con gusto se los hago ahorita, ¿vale? Antes de marcharme, pues. Tengo reservado el hotel, pero con esta cama no vamos a llegar. Somos dos, tres estrellas. Nos vemos mañana, no creo que regreses más tarde, se te quiere. Porque ya yo voy un poco tarde, la verdad yo tenía que estar a las 7 en punto, pero bueno,
voy a llegar 15 minutitos. Lo bueno es que llego de que en 5 minutos ya estoy ahí. Si no es que en 3 minutos llego. Está muy cerca. Elber, déjame te hago un sonido. Elber. Gas suelta. No había leído completo tu nombre. Es todo así, mija. Dale con todo, mija. Te lo juro. No lo había leído completo. Ay, Dios. Tómale pues la capturita, ¿ok? A ver, ¿listo? Ay, no, me pasé un poco. Listo, la hora para mi Vladerich. No, al rato házmelo, que también quiero decir algo simpático. Ya tú sabes, XD, yo me espero, no te preocupes. Si no, pues ten gran día, te amo, Doro. Olvé, yo dando muchas estrellas. ¿Acaso es spoiler de algo? Sonrisa con cuernos, XD, ok, ¿no? Te amo, Doro. Cojo mi mano escrita, ojito. Ojo. Ojo la mano escrita. Ah, ¿creías que le pusiera de alguna manera a hablar? Ay, mi Dieguito Fer, ¿cómo estás? Qué milagro, ¿eh? Híjole, no sé si querías que le pusiera o no quería Sing ahorita o cómo. Bueno, tómale, luego te hago otro, de todas maneras, ¿ok? Diviértete mucho, saca fotitos como Peter Parker. Sí, ya tengo lista la wea esta, permítanme. Tengo otra Sony, que es la chida, pero que creen que apenas me di cuenta hace rato de que no la puse a cargar, entonces me voy a llevar esta. Y ya tiene su... No se va a poner un suéter, obviamente, ¿verdad? Y unas botitas. Y listo, esta se agarra así y así. Porque este es el zoom, entonces tiene que agarrar así y así. Y ya. ¿Cómo me miran? Entonces, sí, ahí me la voy a llevar y ya, ni modo. Esta está buena, también está buena, es la Canon, también saca buenas fotos, pero sí la otra, la Sony, es la mejor. Lástima que estoy bien tonta y no la puse a cargar bien, pero bueno, en fin. Muchas gracias por haberme acompañado, besitos, los amo mucho, se me cuidan, nos vemos en un ratito. ¿Qué dice? No, al rato hazme lo que también quiero decir, algo simpático. Ya tú sabes, XD, yo me... Espera, no te preocupes, si no, pues ten gran día, te amo, Doro. Yo dando muchas estrellas. ¿Acaso es spoiler de algo? Ah, que veo que no. Te amo, Doro, gracias por todo. Gracias a ti, mi Vlade, por esas 50 estrellitas. Y pues ya sabes, mañana va a estar el festejo. Bueno, de Chicopales, no te desanimes, por favor. ¿Sí? Te quiero y te amo mucho, mi Vlade. Nos vemos al rato, amigo, pues. Y muchísimas gracias, Elber, por las 200 y todas las demás estrellas que me diste. En verdad, sí, agradezco un montón de apoyo.
Gracias, Toti, también por todas las estrellitas. Nos vemos mañana. No, creo que regreses más tarde, si te quiere. No, sí, sí voy a volver, Toti. Yo creo que sí, porque hoy no hay como que plan. Porque como mañana sale a rodar temprano Alex, pues tipo, no hay plan. Entonces yo creo que yo sí me vengo a hacer stream ni así. Vale, lo prometo. Espero salga la super en el siguiente stream. Te hiciste colaborador, Diego. Gracias, mi Diego. Pero no sé por qué no salió, pero ojalá en el otro salga. Ya veremos. Vale, gracias de nada, Vladek. Un abrazo fuerte, un beso. Y ya sabes que está pendiente de eso, ¿ok? Nada, mi reina. Muchas gracias, Elber. Gasuelta. Uy, ya antojaron. Ay, Elber, ya antojaste. Ay, sí. Cuídate mucho, ¿vale? Ten bonita noche y nos vemos mañana. Bye, Marcos, que mañana no, que vengas al rato, que veas a Mau un rato y luego te vengas para acá y estés una hora. Adiós, te quiero mucho. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no me llega. De nada, mi reina. Ok, ojalá verte pues al ratito o en otro stream, ¿ok? Cuídate mucho, bendiciones, Elber. Gracias por todo, se agradece mucho. Por cierto, les dije una foto nueva en nueva, si no la han visto, pues vayan a verla. En la noche, ya sea hoy o mañana, les voy a poner un video de ese set. Uno para todos y uno de paga. Estamos a la orden, también Viviana. Tengo otro video, ya me acordé que nunca les subí del otro set, del de los parches rojos. Entonces creo que también les voy a subir ese video, aunque sea un poquito atrasado, no importa, ¿verdad? Adiós, Diego, cuídate mucho. ¿Si vas a volver? Sí. Sí, vuelvo. Miren, me voy a llevar este suétercito. Igual hace un buen de calor, pero yo creo que al rato ya empieza a hacer un poco de fresco. Y este suéter es el buenardo. Está bonito. Este es el que me voy a poner ahorita y lo voy poniendo. Pues. Te veo otro día, ok, Dieguito. ¿Ya no vuelves en la noche? Si acaso vuelvo a hacer stream, ya no, ¿verdad? ¡Ay! Espérenme, porque si no... Hoy va a suceder un accidente. Joder. Ya. Ahí está. Y no, ya se me deshizo el peinado. Ese. Es que este es un buen outfit para fotógrafa. Así con este suétercito y unas botitas. Y ya. Básicamente. Ay, no, sí se siente bien caluroso. Huele bien rico. Huele a limpio. Huele a suavitel. A mí sí me gusta que las cosas huelan a suavitel. Pero a veces no. Cuando ya me echo perfumito siento que se cruzan los olores y no está chido. Pero así como tal, ahorita huele rico. Chula, ¿cómo estás? Bien, gracias. Yo ya me estoy despidiendo, pero bien. Mire, este pantaloncito. Está bueno el outfit, su playerita y estas botonas. De Marilyn Manson. Y ya, me voy muy... Muy estética. Ay, me encanta. Ay, ¿cómo se llama? Pareces una muñequita ojitos de miel, mija. Mi mamá, de que llegas a las 7 en punto. Yo, sí. A lo mejor hasta llego antes. Hombre, 7:23. Bueno, apago el stream y me salgo corriendo y me voy. Ya les digo que llego en 3 minutos. ¿Y cómo voy a llegar? 7:30, amigos. Están muy chidas estas botitas. Volando. Ahorita agarro mi escoba, bro. Agarro mi escoba y me voy. ¿Sabes qué? Como que me quedan un poco chiquitas. O sea, son 3 minutos.
No, de hecho son más grandes que de mí, pero yo calzo del 2. Qué chida princesa. Pero estas las compré del 3, pero como que están muy estrechas, no sé. Una pinche patadita con estas y... Te descalabro. ¿Una escoba para el OF? ¿Cómo así? Pinches botas más grandes que tu cuerpo, enana. Se me hizo reír. Ay, Dios. Se mira que calzas grande, mija. No, que al contrario, o sea, las mujeres en teoría es bonito que calzamos chico, ¿no? Los hombres sí tienen que calzar grande. ¿Te voy? Todas las mujeres no, todas las mujeres tenemos que... Traigo todo desacomodado aquí la wea. Es que me iba a quitar la otra playera para nada más dejarme el bra. Pero bueno, ya me dejé la playera. Es que saben como que esa playera trae un... como rellenito y siento que se me ven más grandes todavía, no me gusta. Y ya no me quité la otra playera. La negra, pues, la que traía abajo esta. Me la quería quitar, pero bueno. Bueno, ya me voy, amigos. Cuídense mucho, ¿ok? Ahorita los... ahorita los miro en un ratongo. ¿Qué me falta? Déjame ver. Yo nomás agarro mi bolsa y... No sale la wea esta. Una boca de brillo en los labios. Oh no. Ah, qué clase de rosita, esta está más cool. Ya, ahorita nomás me hace falta echarme perfumito y me agarro mi bolsa y me voy. Me piro ya. Ah, déjame ver, me coloco esta. Me voy a olvidar yo llegando sin nada, ¿no? Yo llegando sin cámara. Ok. Me voy, amigos, se me cuidan mucho, ¿ok? Los miro en el stream de la nochecita. Gracias por todo el apoyo. Ay, qué lindo, parece una muñequita ojos de miel. Qué lindo, Mielber, muchas gracias. Suerte, gracias, Marcos. Bendiciones, ¿eh? Que Dios me los bendiga. Nos vemos al rato, los amo. Hasta mañana, que digas, hasta el rato. Bye, bye, bye. Cállate, Vladen. Cállate, Vladen. Ay, Dios. Bye, 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 Alicito King. Bye, Ever, bye. Mielber, muchas gracias, Dieguito Ver, bye, Diego, bye, Toti, bye a todos. Arisen, adiós, suerte con eso, gracias, bye. Ahí está, hasta mañana. No, hasta el rato, adiós.